Pero como lo adelantamos antes de ir a la tanda, es momento de hablar de teatro, de una obra que se estrenó el fin de pasado, o sea, ayer, antes de ayer, pero que sin duda alguna va a ser un éxito y es por eso que queremos compartir con ustedes esto, Solo las chicas. Y recibimos a Domenico Caperchione, director, y Sofía Corso, actriz. Bienvenida, Sofía, Domenico, un placer. Me imagino que con toda la adrenalina que conlleva un estreno. Totalmente. ¿Cómo se vivió este fin de semana? Fue hermoso. Fue la primera obra en la que yo actúo después de toda la pandemia, así que la emoción, imagínate entrar ahí frente al público en silencio esperando, fue hermoso, divino. Qué lindo. Domenico, y además, como bien decía Sofía, después de una pandemia mediante, poder retornar, poder tener el apoyo del público, sí será importante. Importantísimo, sí. Y fue la pandemia, en este caso por lo menos, a mí me ayudó mucho para ir pensando la obra, que fue en esos 2 años que la fui elaborando, y aprovechando, digamos, ese tiempo que fue doloroso para todo el medio artístico, ¿no? Pero bueno, quieras o no, en este caso dio esto como fruto, que realmente, como dice Sofi, ha sido muy emocionante, una alegría enorme poder reencontrarse con el público y con un autor como Cesare Pavese, que para mí también es muy importante, ¿no? Que representa mucho también mi persona en cuanto a mi italianidad, ¿no? Entonces, para mí era importante poder llevar un texto así de profundo con unas actrices del nivel de ellas, que son 5 actrices que realmente hacen emocionar al público, lo llevan por distintas emociones, tanto se ríen como lloran, hay que decirlo. O sea, comedia, drama, todo, y con un texto que realmente vale la pena. Bueno, Solo las chicas, entonces, son 5 actrices en escena, 2 historias que suceden, diferentes tiempos. Sí, ¿no? Que hacemos personajes femeninos y masculinos también, por ejemplo, eso es lo interesante destacar, está bueno. Exacto, sí, fue uno de los desafíos. Hubo varios, pero ese era uno que en verdad está basado en una novela de Cesare Pavese que la trasladamos obviamente al teatro, pero con la consigna de que todos los personajes los hicieran las actrices. Y estamos viendo algunas de las imágenes con unas fotografías maravillosas de estas 5 actrices de las cuales están haciendo referencias, que interpretando distintos personajes. Distintos personajes, en verdad, Carla Moscatelli es la protagonista. Ella interpreta solo ese personaje que se llama Clelia, pero las demás actrices sí arman todos los personajes, todo el reparto, y van cambiando de personaje intempestivamente. El desdoblamiento es continuo, constante. Bueno. Sí. Y para quienes no conocemos, ¿qué nos podrían contar como argumento, digamos? Sin spoilear. Sí, claro. Está. Como para, sí, sin develar la trama. Para atrapar. Bien, Clelia en verdad es una diseñadora que vuelve a su ciudad natal, en este caso Torino, que se convierte, por supuesto, en Montevideo, ¿sí? Para que fuera una apuesta amigable al espectador uruguayo. Y no solo por eso, ¿no? Pues también, en verdad, ella vuelve a Torino en la posguerra, ¿sí? La recorre totalmente en ruinas y así empieza, ¿no?, la novela. Y nosotros, en verdad, la ambientamos en la vuelta a la democracia, ¿no? Que también, de cierta manera, ahí hay un paralelismo con nuestro país, que también estaba reconstruyéndose, ¿no?, en esa vuelta a la democracia. Y ella ha tenido éxito, vuelve a su tierra natal, pero ya no queda casi nadie que la conozca y que pueda reconocer, ¿no?, que ha llegado donde llegó. Y a la vez empieza a codear, digamos, con mujeres de la alta sociedad que van a ser sus potenciales clientas y comienzan a tener un vínculo de amistad, digamos, ¿no? Por ahí empieza. Bien. Por ahí empieza, y para continuar con esta historia tenemos que ir, como bien decíamos, al Teatro Circular, a la Sala 2, los sábados a las 21 horas y los domingos. Y los domingos 19:30. Sin duda alguna, Solo las chicas, ahí la vemos, como bien nos decían y nos cuentan Sofía y Domenico. No, todo, el afiche, las fotografías Gonzalo de cada Noveira, uno. Las fotos. El diseño, el arte del afiche y de las fotos son maravillosos. Hay una estética muy cuidada, sí, además allí, también en lo que refiere al vestuario. Todo, sí, el vestuario es fundamental, sobre todo porque ella en verdad pone una boutique, ¿no? Ajá, entonces, claro. Aquello, imagínate, es un desfile. Claro, bueno, pero no es una pata menor a la hora de la producción del espectáculo, ¿no? Es como un coprotagonista, te diría, ¿no? Porque aparte, esas mujeres en verdad estaban todo el tiempo dedicándose a su imagen, ¿no? Y hay, por supuesto, es muy actual la obra, a pesar de que fue escrita en 1949, lo que vemos es sumamente actual. El tema del género, por supuesto, está sobre la mesa y tantos otros temas también, ¿no? Claro. Entonces, y sobre todo, ser mujer, ¿no? Sí, claro. Y no solo ser mujer, también, ¿cuál es el límite?
límite, ¿no? El tema del género es esto de que decíamos de que son las actrices que hacen los personajes masculinos y que el público está viendo actrices vestidas de mujeres, sumamente, ¿no? Con un look muy femenino, haciendo de hombres. Entonces ahí te empezás a preguntar ciertas cosas sobre te el género. Te cuestiona, ¿no? Bueno. Te interpela, ¿no?, todo el tiempo. Y qué entretenido para ustedes también como actrices todo ese despliegue del vestuario. Sí, el jugar vestuario, con todo los eso. Cambios, los colores. Es una maravilla el despliegue que tenemos desde el principio del proceso. Sí, el vestuarista fue increíble. Y hasta últimos detalles, siempre nos ponían, no sé, todo el tiempo. Brillo, colores. Bueno, claro, hace por eso hablábamos de que es un protagonista, sin duda alguna, sí, también de este gran espectáculo. Solo las chicas, que recordemos entonces, e invitarlos a todos a que puedan acompañarlos allí en el Teatro Circular, en la Sala 2, los sábados y los domingos. Y que saquen la entrada por Ticantel, o mismo en la boletería del teatro, que está abierta de jueves a domingo. Perfecto. Y hay beneficios, me parece, con la diaria. Sí, lo vemos allí en el afiche. Exactamente. Que es importante, y además también sacar las entradas con anticipación. Así cuando llegan ya van directo a disfrutar del espectáculo. Hemos estado siempre a salas llenas. Bien, eso es lo importante. Eso es lo importante. Que así continúe. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Y todo el éxito, y que la gente acompañe, porque qué lindo, ¿no? Es que todos puedan acompañar al teatro. Además, después, como bien decía Domenico, en este proceso tan importante con una pandemia de por medio. Sí. Bien, muchas gracias. Que los agradecidos somos nosotros.